¿Cómo están, cabezas de chufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefer de Juegos. Estamos muy, muy emocionados porque, pues... Es el 16 de septiembre, desayuné pozole y esquites y un chingo de mamadas que me gustan muchísimo y solo por eso me gusta el 15 de septiembre, odio a mi familia. Nada, no es cierto, los quiero mucho. En el video del día de hoy tenemos varias noticias muy interesantes, como que el Mostaza ganó la liga Pokémon, ya sabemos todos, pero a mí me gusta decirlo. Sakurai tiene un mensaje para todos, Twitch está en drogas y cosas de Resident Evil que nos interesan a todos también. Así que nada, a darle con el video. Como muchos me han dicho que les molesta que los meta en medio, voy a poner los 10 segundos al principio y al final y ustedes dicen si estaba mejor antes o si está mejor ahorita. Así que los primeros 10 segundos ya cayeron en este momento. Desde el inicio dicen lo siguiente: hola, cabezas de enchufe, ¿cómo están? Los invito a pasarse de mi canal de Break Fox, donde subo contenido de Fortnite, y si llegamos a los 1000 suscriptores sortearé un pase de batalla y una Iconic. Un saludo para Durán, muchas gracias. Gracias, la primera persona que me saluda en mis 10 segundos, o sea, por Dios. Y te reto a pronunciar mi apellido, Swasher Bash. Supongo que estuvo bien, a ver, le voy a dar otro try. Swasher Zenback. Yo creo que estuvo mejor esta. Y el link de su canal, así que ve a su canal, por favor. Y ahora sí, al principio te voy a hablar sobre el Mostaza y la liga de Alola, para que no se nos haga largo el videito sobre esto. Pues la verdad es que me gusta mucho Pokémon desde que tengo uso de memoria, como lo podrán ver aquí en todos mis videos que lo menciono. Pero estoy muy orgulloso del Mostaza por fin haber ganado. Me estresó un poco, me enojó que la batalla contra el rival de la región, o sea, el rival chafa, por así decirlo, pues estuvo medio arreglada, hubo mano negra de los escritores, pero bueno, al final estuvo muy padre la batalla. Y al final me gustó mucho, la de la semi también. Muchas felicidades al Mostaza y espero que ya te den cuello para meter a un nuevo héroe o que te dejen así como el master de los masters y ya sea algo nuevo Pokémon. Por favor, hagan algo. Por favor, hagan algo. Puta verga. Por favor, hagan algo increíble con él. Capcom dice a todos que relajen la raja porque Resident Evil Project Resistance va a estar bueno, no se preocupen. Que los directivos saben que no a muchos les gustó la decisión que tomó Capcom de hacer este juego y que Resident Evil 2 y el Resident Evil Biohazard o el 7 pues estuvieron muy buenos y se preguntan por qué no siguieron con esa dinámica de juegos y dijeron que no la van a dejar de lado, que no se preocupen, pero querían hacer otro proyecto que ya tenían en mente, que era el Project Resistance. Entonces yo no los juzgo, yo creo que lo están haciendo bastante bien, no se ve malo el juego, no creo que vaya a tener mucho apoyo, no creo que vaya a ser un excelente juego la verdad, porque como creo que ya dijo Santi en un video, los juegos multiplayer, así full multiplayer, es muy raro que funcionen. O sea, un ejemplo muy bueno de algo que sí funcionó fue por ejemplo Overwatch, o sea, de recientes ejemplos, u otros como, no sé, LOL o así, pero es una dinámica diferente. Pero juegos que fuerte está en la historia como Resident Evil, no es buena idea hacer estas cosas. Pero para ti que quieres jugar Resident Evil 2, pues juega este mod de Pennywise que va a estar en Resident Evil. Así es, ya está presente el payaso Pennywise que está atormentando a todos los niños en la actualidad. Está presente en el Resident espantando a todos y pues diciéndote que es Pennywise, the dancing clown. Me mama con lo dice, neta, me gusta mucho esa película, me gusta mucho la 1, la 2 no la he visto, así que no te puedo decir mi opinión. Pero pues te puedo decir mi opinión del mod, es que está de huevos y neta ya no sé cuántos mods le han hecho a Mr. X en este juego. Un torneo de Mario Kart 8 para ti y para que juegues desde tu casa porque eres un antisocial de mierda. Así es, como lo escuchas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Este torneo va a estar online para Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos del torneo te los voy a dejar aquí en la pantalla para que los veas. Y si te preguntas qué puedes ganar, pues bueno, para ganar tienes que estar en el top 8 de los mejores corredores. Se van a hacer 200 carreras y los que hagan los mejores tiempos y queden en primero en todas las carreras, o bueno, en la mayoría, pues van a ser los ganadores. El top 8 va a ganar y les van a dar nada más y nada menos que 2500 monedas de oro de Nintendo. ¡Ay, güey! Pero espérate, 2500 monedas de oro de Nintendo son $25. Así es, nada más $25. Pero bueno, te alcanza para varias cosas, para algunos indie. Ahorita que va a salir Castle Crashers, pues... está bueno el premio.
Gears 5 sigue rompiendo todos los récords de Microsoft y es la mejor entrega que han tenido en esta generación. Ni siquiera Halo, o sea, neta, Gears 5 lo está rompiendo totalmente. A mí se me hace un gran juego, o sea, lo están haciendo de huevos. El multiplayer me entretiene un chingo y me emputa un chingo también, pero eso es esencia del juego, ¿saben? O sea, es parte de jugar Gears 5, va a ser que te emputes. Entonces, la verdad, se los recomiendo mucho. No es por promocionar a Microsoft, por cierto. Microsoft, contáctame, por favor, ya regálenme cosas. Pero la verdad es que lo hicieron muy bien. La historia está buena, el multiplayer está bueno, te pasas un buen rato, el modo horda está entretenido, te dan ganas de seguir desbloqueando cosas para mejorar a tus personajes. Todo lo hicieron muy muy padre, me gustó todo. La verdad es que también mejoraron bastante las gráficas, por ejemplo, a diferencia de Borderlands 3, que, o sea, sí se ve mejor, no voy a negarlo, pero ya ha pasado tanto tiempo desde el otro que le hubieran mejorado un poquito más, ¿no? O sea, como que se hubiera visto el cambio gráfico tremendo. En una noticia veloz te digo que el inicio de la filmación de la película de Mortal Kombat ha iniciado y ya se está grabando en estos momentos. Los actores están listos, el set está listo. Vamos a tener una nueva entrega de Mortal Kombat con la vieja rola. Ojalá pongan la rola vieja, neta, la rola es una mamada. Es una de las creaciones más grandes del universo. Y la mejor versión de esa rola es la del niño gordo. Y te voy a poner un cachito de la rola para que no nos den copyright. Mortal Kombat. Está sonando en este momento la gran canción. Pero bueno, ya la escucharon mucho, ya vamos a la siguiente noticia. Billy Mitchell amenazó con demandar a Twin Galaxies y a los récords mundiales Guinness. ¿Y por qué? Y te preguntarás quién es Billy Mitchell como yo cuando leí esta noticia. Pues es un speedrunner profesional, el cual tiene el récord actual de pasarse el juego original de Donkey Kong. Pero le acaban de descubrir y le acaban de sacar sus trapitos al sol porque él hizo trampa. ¿Cómo lo escuchas? Hizo trampa, trampa, tramposo. Maldito tramposo. Y es que él usó un emulador y no usó el juego oficial. Y el récord que intentaba romper pues era del juego oficial. Que quieras o no, pues sí agrega un poco de dificultad o al menos otro tipo de técnicas que tienes que usar para pasarlo. Entonces todos le tiraron mierda. Al final le hicieron pues una investigación en todo el caso. Y al final, después de mucho tiempo, le quitaron el récord Guinness y el récord de Twin Galaxies. Así que él está buscando demandarlos ahora por haber tenido pues un criterio erróneo sobre su récord. Y pues está muy emputado y todos están enojados. Y la verdad, amigo, pues si hiciste trampa, hiciste trampa. Y si ellos también, estoy de acuerdo contigo con que fueron unos negligentes en aceptar eso sin investigar bien. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Mejor hagan las cosas bien desde el principio, chavos. No sean chuecos, háganlo chido. Sakurai nos da un mensaje conmovedor y es que neta, cuando leí esto, o sea, no les voy a mamar, no lloré obviamente, pero sí me llegó, o sea, sí fue algo que sentí como que yo haría eso por mi amigo. Y es que dijo que él está haciendo todo este juego y aceptó hacer un nuevo Smash ya habiendo dicho que no iba a hacerlo por su amigo Iwata, que fue lo último que le encargó antes de irse. Le dijo, quiero que hagas un Smash y que sea el mejor de todos, por favor. Y Sakurai por eso está llevando esta misión a todos nosotros y por eso le está yendo tan bien, porque Iwata fue su última voluntad que Smash Ultimate se creara y que fuera una mamada. Y yo creo que por eso le están echando tantas ganas a los DLC y metiendo al Joker y a Banjo-Kazooie y al Hero y quién sabe quién más vayan a meter después, a Terry Bogard. O sea, neta, se la están mamando. Muchas gracias, Sakurai. Muchas gracias, Iwata, por todo tu legado. Y aún después de tu muerte, estás haciendo las cosas perfecto. Como siempre, como el mejor presidente que tuvo Nintendo. Y los que no están haciendo las cosas tan bien para los fans, para mí sí lo están haciendo bien, pero para algunos no, son los de Pokémon Sword and Shield. Así es, Game Freak ya anunció que van a quitar algo que ha estado por milenios, que es que cuando acabas la Elite 4, pues vas contra el campeón y ya le ganas si tú eres el campeón. Pero no, ahora hicieron algo increíble porque yo he soñado con esto toda mi vida. O sea, neta, desde pequeño me preguntaba, ¿por qué no lo hacen así, mierda? Y si te preguntas qué hicieron, fue que ahora después de conseguir las 8 medallas de gimnasio, vas a ir a un torneo contra los mejores entrenadores Pokémon de toda la región. Y ahí se van a dar entre todos, o sea, como una liga Pokémon, o sea, como es en la caricatura. Y van a avanzar por rondas y al final te vas a dar contra el último y el que gane va a desafiar al campeón y va a ser el nuevo campeón. Así que neta, qué mamado, estoy muy emocionado. Me mamó que hicieran esto, neta, estoy muy muy prendido. Ha sido mi sueño desde pequeño y por fin en Pokémon Sword and Shield lo hicieron.
Y antes de acabar, y la noticia más importante, la que me tiene más emputado, la anterior fue la que me tenía más emocionado y esta más emputado, es que Twitch está en drogas y es retrasado mental. O sea, es que neta, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Últimamente han estado muy raros y han tenido decisiones extrañas y controversiales sobre si banear gente o quitarle su canal o suspenderlos, etcétera. Y recientemente a Coco, que es una streamer bastante conocida y que ya le habían baneado su canal, pues bueno, ahorita la banearon, ¿saben por qué? Porque estaba vestida de Chun-Li con un traje hasta acá, cabrón. Solo se le veía la cara y la ropa azul, y porque tenía un vestido Chun-Li que ni siquiera se le veía nada, le banearon temporalmente el canal y le tiraron ese video. O sea, neta, qué mamada. O sea, ¿por qué hacen estas pendejadas? Neta, me emperra que hagan esto. O sea, no tiene, le dijeron que porque mostraba contenido sexual. Dime tú, ¿qué sexual tiene la pinche cara? O sea, güey, neta, qué mamada que hagan esto. Twitch, te estás pasando de verga. O sea, neta, me tiene muy emputado esta situación. O sea, neta, ya no puedes hacer nada. O sea, al rato ya no vas a poder respirar, cabrón, en el stream. Te van a banear porque respiras mucho, porque se escucha en el micrófono. No me jodas, güey. O sea, neta, qué mamada. Y al que no le deseo que le baneen el canal es al siguiente enchufe dorado, que es nada más y nada menos que Francis Sus, y dice: soy streamer en Twitch, estoy haciendo un sorteo de un mouse Logitech G502 Hero en mi cuenta de Instagram, que es Francis Sus Oficial. Estaría feliz de que hasta una persona participe, gracias, y sigan así. Entonces participen en su sorteo y también suscríbanse a su canal de Twitch, por favor, y recemos porque no se lo baneen. Pasemos a la parte de preguntas. Las preguntas del día de hoy las voy a leer desde aquí porque se me olvidó pasárselas a la editora y pues va a ser más desmadre mandárselas ahorita. Pues bueno, la primera pregunta es de Dylan ACB5 y me dice: oye, ¿tú qué me recomiendas un juego barato para la Nintendo Switch? Soy tu amigo Chupapatas en la Switch. En fin, ¿cuándo jugamos juntos Fortnite? Pues bueno, iba a preguntarles qué querían hacer en los streams y yo creo que podríamos hacer uno de Fortnite el viernes y uno de Minecraft el sábado. Y si hay un juego nuevo, pues podemos cambiar el de Fortnite por el del juego nuevo. El de Minecraft se queda siempre para ustedes. Pero bueno, yo te recomiendo mucho el juego de Blasphemous. Acaba de salir, está barato, cuesta 500 pesos. Y la verdad es un juegazo. Si te gusta Dark Souls, pues es algo muy, muy, muy parecido. Y tiene un arte de 8 bits bastante, bastante bonito. La siguiente es de Juan S. Prime y dice: oye, se filtraron las supuestas imágenes del GTA 6. Y me pasa una imagen de la supuesta filtración y me puso: ojalá que lo veas. Y lo estoy viendo y la verdad se ve bastante padre. O sea, puede que sí sea, pero recientemente con lo de Bully, pues sí me da pues desconfianza. Quizás sea algo inventado, pero pues bueno, si sí sale, te daré el crédito a ti por haberme pasado la noticia primero. Y la siguiente es de Emanuel Roja y me dice: hola, soy Rojas, te acabo de retar en el Smash en directo. Pasa tu ID de Switch y nos ponemos de acuerdo. Pues bueno, para todos ustedes que me retan en Smash y en cosas así, pónganse de acuerdo en un comentario, denle like al que más les guste de cuando hacemos un directo de Smash, y lo hago ese día, se los prometo. También les voy a pasar mi ID de Switch, va a estar aquí en la descripción para ustedes. Pero bueno, que les enchufe. Esas fueron las preguntas, ese fue el video, las noticias, y espero que se hayan divertido tanto como si hubieran jugado un videojuego. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.